una lista ganadora. La lista a la Cámara del Partido de la U es una lista ganadora. La presencia de liderazgos sólidos, como el de Felipe Muñoz, que acaba de contarse en las urnas y recoger la simpatía de miles de caucanos en la candidatura a la gobernación y que ha tenido la generosidad y la humildad de acompañar la lista a la Cámara y acompañar el equipo del Senado nuestro. El liderazgo sólido, probado, consolidado de Eduardo Grijalva, alcalde eficaz, ingeniero eficiente, que además es reconocido en el norte del Cauca y tiene amigos en todo el departamento, le da a la lista una solidez enorme, de manera que ya el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, que encabeza la lista porque tiene la jerarquía y el derecho, no estará solo en ella, y al contrario, garantizará junto con ese cuarto renglón al que aspira una corriente de origen conservador importante, en Martín Arroyave, que la lista elegirá por lo menos dos curules. Esa es la característica fundamental, una lista ganadora, sólida, pero también una lista comprometida con el Cauca. Yo obedezco el mandato que generosamente hoy me han dado tanto Felipe Muñoz como Eduardo Grijalva, como el diputado Pedro Semanate, de trabajar en la gestión regional, en la gestión territorial del Cauca. A mí se me dio un mandato hace 4 años, ayudar a hacer la paz. Lo hice, he cumplido con ese mandato. Hoy recibo uno nuevo, comprometerme con la gestión regional. Y estos representantes a la Cámara y estos líderes que acabo de mencionar no van a estar solos. Mi capacidad de gestión estará al lado de Felipe, de Eduardo, del diputado Pedro, para garantizar que el Cauca salga adelante y aproveche la paz de alguna manera. La paz no es un papel firmado. La paz son otras cosas, es el pan en la mesa, es la cama en el hospital, es la vía terciaria para los municipios caucanos, es la salida al mar, es la doble calzada que nos comunique con el segundo socio comercial importante que es el Ecuador, es garantizar que el Estado llegue a los territorios del norte del Cauca golpeados por la violencia, es decir con toda claridad, aquí en el Cauca, que nosotros que defendemos el derecho de las minorías, no vamos a permitir que con esa bandera se siga bloqueando el Cauca. No vamos a permitir que se siga sitiando a Popayán. Los derechos de las minorías indigenistas que respetamos por ancestrales y culturales no pueden violentar el derecho de las mayorías y de los demás ciudadanos y de las familias caucanas y de la ciudad de Popayán y de los campesinos en el norte y en el sur que ven con asombro cómo minorías indígenas con la bandera de la tierra los despojan de sus tierras como si aquí no hubiera ley ni constitución. Yo quiero decir con toda claridad y asumo la responsabilidad de mis palabras, hay constitución en Colombia, hay ley en Colombia, hay un senador aquí en el Cauca, hay unos representantes a la Cámara dispuestos a defender las minorías, pero también dispuestos a defender las mayorías. No más bloqueos para el Cauca.